Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos una receta que es tan mexicana como el mariachi y tan fresca como una mañana en Cuernavaca. Y se trata de una deliciosa ensalada de nopales. Para esta receta vamos a necesitar nopales cortados en tiras que previamente yo ya los cocí con un poco de sal, ajo y cebolla para darle sabor. De este lado voy a preparar los demás ingredientes como son cebolla, jitomate y, si gustan darle un toque extra de sabor, dos chiles serranos. Una vez que todos los ingredientes estén listos, vamos a mezclarlos en un refractario grande. Así se integran súper bien todos los sabores y colores. Por aquí tengo reservado un manojo de cilantro fresco. Este ingrediente le va a aportar un aroma y sabor únicos a nuestra ensalada, además de un toque de frescura que va a realzar todos los demás sabores. Por último, vamos a agregar el jugo de un limón y dos cucharadas de aceite de oliva para que así le demos a nuestra ensalada un toque de acidez, mientras que el aceite de oliva le va a aportar una textura suave, también un sabor ligeramente afrutado que va a unir todos los ingredientes. Y ahí la tienen, una ensalada de nopales que no solo es deliciosa, sino también súper saludable. Perfecta para acompañar cualquier platillo o disfrutarla sola. Espero que la prueben y nos cuenten qué tal les quedó. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más recetas deliciosas. ¡Nos vemos!